Bueno, bueno, bueno. ¿Y compraste todos estos budines para copiar los ingredientes? ¿Vas a hacer una de tus especialidades pasteleras? ¿Puedo uno, no? No, no son para vos, Nachi. Bueno, pero puedo comer uno. ¿Para quiénes son? Para Luli. ¿Para Luli? Sí. No, imposible. ¿Ves? Ya me parecía. No se puede mandar alimentos por encomienda. Y menos pastelería, Ana. Justamente se exporta muy poca pastelería porque son alimentos que tienen dificultades de conservación. Ay, no, no se lo voy a mandar por encomienda. Luli viene y antes de ir a Junín se queda una noche conmigo. Acá está. Pará, ¿y vos preparaste todo esto por un solo día? Sí, porque ella muere por mis recetas. Y como en Suiza las recetas son tan diferentes, me imagino que se va a comer todo. Claro, ese es otro de los motivos por el cual no hay gran mercado de exportación de pastelería. Porque las costumbres cambian de país en país. Ah. Sí. ¿Puedo agarrar uno? Total, no, no se va a enojar, ¿no? Sacá la mano de ahí. Pero pará, eso dolió, Ana. Sacá la mano y no toques, bueno, ¿ok? Está bien. Te dije, trae eso para acá. El oficio de la pastelería es antiguo. Los egipcios ya lo practicaban al mezclar harina, agua o leche con miel y colocarlos al sol. Luego, a esta receta muy simple, le irían adicionando huevo, semillas y especias. Hoy, la pastelería ha desarrollado tecnología en métodos de producción y selección de ingredientes, haciendo de un oficio casero una gran industria. En el siglo XVI, en Francia, nace la Corporación de Pasteleros, que reglamenta el aprendizaje y acceso a la maestría. En el siglo XVII, llega el descubrimiento de la levadura biológica, lo que enriqueció el campo de la pastelería con nuevas especialidades. En pastelería, cada país tiene sus preferencias y gustos. Por este motivo, no existe ni exportación ni importación. Sin embargo, hay materias primas que son básicas para elaborar cualquier producto pastelero. Según el Código Alimentario Argentino, se denominan facturas de panadería o pastelería a productos dulces o salados elaborados con harina, agua, levadura, que pueden llevar o no manteca, grasas comestibles, leche, malta, huevos, almendras, aditivos permitidos y otros productos. Estamos en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Mi nombre es Magdalena Recaborde y soy licenciada en nutrición. Los productos de pastelería, tales como el budín, las tortas, los alfajores, nos aportan hidrato de carbono, proteínas y grasas. Particularmente las grasas son en general a predominio animal, es decir, que aportan grasas saturadas, por lo cual el consumo de este tipo de productos se aconseja que sea con moderación, una vez cada tanto y no para todos los días. Para elaborar un budín marmolado se necesita harina, margarina, cacao, azúcar, esencia de vainilla, leche en polvo, huevo y aditivos como ser polvo de hornear, bicarbonato y cremor tártaro. En la fábrica se reciben las materias primas. Cada una es tratada en forma particular, según los cuidados que requiere. Mi nombre es Karina Siminieri y soy jefa de calidad. Las materias primas son fundamentales controlarlas para poder garantizar que a lo largo de todo el proceso de producción no haya ningún problema de contaminación, ya sea física, química o microbiológica. A la mercadería se le realizan controles organolépticos y microbiológicos. Se verifican los envases al tiempo que se toman muestras para ser analizadas en un laboratorio externo. En el momento de tomar una muestra, cuando se está haciendo la descarga del vehículo, se verifica la rotulación, el vencimiento, la temperatura y se la envía a un laboratorio externo. Una vez que se verifican los protocolos de análisis de las materias primas, se inspecciona el estado higiénico-sanitario del vehículo y su temperatura. Si el personal de calidad considera que todo está en buenas condiciones, se autoriza la descarga del camión. En caso de que una materia prima no cumpla con las exigencias establecidas por la empresa, directamente se rechaza.
La harina es la materia prima base para la elaboración de cualquier producto de pastelería. Soy Roberto Carpiuk, licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos y soy el jefe de planta de Back & Food. Para la elaboración de budines, como todos los productos de pastelería, nuestra materia prima fundamental es la harina. Tenemos mucho cuidado en el control y nos ajustamos a una especificación interna, ya que es un producto que tiene un desarrollo muy particular, tiene que ser muy estandarizado y además tener una harina de determinada calidad que pueda soportar sin ningún inconveniente el proceso de congelado. Dentro de la tipificación de las harinas, para la elaboración de este producto, se utilizan harinas 3-0 y harinas 4-0 aditivadas. Nosotros hacemos productos con texturas fuertes, con lo cual la harina 3-0 nos soporta perfectamente el congelado y responde a la especificación técnica del producto final. La harina 4-0 es una harina que está aditivada. Necesitamos que sea una harina estandarizada, ya que los procesos de leudado con levadura natural obligan a minimizar cualquier variable en nuestras materias primas para obtener un estándar de producto terminado. La margarina es otra materia prima importante en este proceso. Cuando recibimos la margarina, los controles que se hacen, aparte de ver la calidad del packaging, que esté bien cerrado, que su rótulo sea correcto, su vencimiento y demás, se le hace una pequeña evaluación sensorial y luego se ingresa a planta o se separa una muestra para análisis. Para la producción pastelera en esta empresa se utiliza huevo líquido, un producto industrializado que contiene algunas ventajas. El huevo en forma líquida requiere de un cuidado especial. Su corta vida útil hace que deba controlarse su temperatura, el estado del envase y la fecha de vencimiento, para evitar que se desarrollen en él microorganismos patógenos. La ventaja de utilizar huevo líquido desde la mano de obra no es lo mismo agarrar un pouch y utilizar huevo directamente que empezar a cascar huevo. Obviamente disminuye muchísimo la mano de obra en el proceso. Y segundo y primordial, la seguridad alimentaria. El huevo líquido es un producto que ya se entrega pasteurizado. A niveles microbiológicos, es un producto que tiene un proceso térmico previo, con lo cual incide muchísimo menos microbiológicamente en el producto final. Nos da mayor seguridad en todo el proceso, incluso en la cocción, de obtener un producto final seguro. Lo recibimos por debajo de 5 grados y en esas condiciones los mantenemos hasta el momento de su uso. Cuando utilizamos el huevo líquido pasteurizado, tenemos que apuntar principalmente al cuidado en la cadena de frío. Romper la cadena de frío genera un riesgo en cuanto al desarrollo de microorganismos y al estado de alteración el cual puede sufrir el producto. Y en cuanto a higiene, obviamente mantener las instalaciones limpias y trabajar en las condiciones óptimas para cuidar justamente la calidad del producto. La elaboración del budín marmolado comienza en la sala de preparación. Aquí se pesa el cacao, la leche en polvo y el azúcar. La dosificación la podemos dividir en la dosificación de productos secos como la dosificación de los productos líquidos o semisólidos a temperatura ambiente. En los productos secos, harina, azúcar, cacao, leche en polvo, se dosifican en la parte de premezclas. Allí tienen la receta donde arman bolsas con las cantidades a dosificar y son las que ingresan a producción para que el personal de producción al momento de elaborarlo agregue los productos prepesados. Ahora, en producción lo que se hacen es pesar y dosificar la parte líquida, aceites, esencias. Durante la elaboración del budín marmolado, la empresa realiza un control de calidad de cada ingrediente mediante un loteado de los productos. El fraccionamiento de los ingredientes se lotea, se le da un código interno para que en el momento en que ingrese a producción se sabe perfectamente cuál es el lote de ese ingrediente que ingresa. A partir de ese lote nosotros sabemos qué día se recibió, qué controles hicieron, si fue uno aprobado, si entró por desvío o entró directamente aprobado. Todos los lotes internos dentro de planta nos remiten a la información de los pasos anteriores para asegurarnos que ante algún problema o inconveniente tenemos la posibilidad de analizar para atrás toda la información necesaria para ver dónde pudimos haber tenido un inconveniente en el producto. Te
digo la verdad que te tendrías que poner una panadería, ¿eh? No, nada que ver, no es lo mismo la panificación que la pastelería. Bueno, pero se vende todo en el mismo negocio, Ana. Bueno, pero son actividades diferentes, fíjate en internet. A ver. Ah, sí, tenés razón. En el siglo XVII se descubre la levadura biológica, que contribuye con mayor fuerza a diferenciar el sector panadero por un lado y al pastelero por el otro. Los panes tienen levadura y los productos de pastelería, a lo sumo, algo de polvo leudante. Bueno, con esto ya es lo último. ¡Soltá! Ay, no, me vas a tener que matar, Ana. No, está bien, todo por un muffin. Está bien, me ganaste. Ok, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que te gané? Está decidido, esta noche no dormís acá. Te vas a los Matías, a donde sea, pero volvés mañana donde vaya Luli. ¿Ok? Qué feo, ¿eh? ¿Me sacás la tarjeta roja? ¿A tu hermanito del alma? ¡Out! Nacho. Está bien. Me ganaste. Una vez agregadas todas las materias que forman la masa, se le adiciona cacao. El toque que permite darle el sabor característico al budín marmolado. En planta de producción usamos batidoras grandes, amasadoras grandes, que viene a ser básicamente lo mismo que el bol, pero en vez de estar haciéndolo a mano, hay un proceso mecanizado por el cual se realiza el batido. Después las cargas de los moldes puede llegar a ser manual o dosificada con alguna máquina, pero en sí la receta es prácticamente la misma. Los aditivos son exactamente los mismos que podemos usar en nuestro hogar. No tenemos aditivos químicos, el proceso es bastante natural y nuestra forma de conservación es a partir del congelado. Entonces podemos tranquilamente compararlo con una receta de hogar, lo único que obviamente a volúmenes muy superiores. En la mezcladora se integran todos los componentes. Luego, se coloca desmoldante en spray en los moldes y más tarde la mezcla. Se incorpora una capa de chocolate en el centro y luego se revuelve con una espátula para dar la característica de marmolado al budín. Se alisa el contenido en los moldes y se lleva al sector de cocción. Mi nombre es Germán Ayú, soy jefe de producción de Back and Food y pastelero profesional. Hay distintos tipos de hornos para pastelería. Hay hornos estáticos, hay hornos de piso, hay hornos rotativos como los que usamos nosotros. Y hay otros tipos de hornos que son específicos para distintos tipos de productos. Los productos de pastelería se cocinan en hornos rotativos. Este horno presenta un sistema de circulación forzada de aire caliente dentro de una cámara de cocción. El alimento se cocina a partir de los mecanismos de transmisión de calor por convección, es decir, a través del flujo de aire caliente que no solo va actuando sobre la superficie del alimento, sino que también sobre el molde metálico, el cual distribuye el calor al producto a través del mecanismo de conducción. Este tipo de hornos son de alto rendimiento, ya que logran una cocción uniforme y de calidad, basada en la combinación de la rotación del carro dentro de la cámara de cocción con la equilibrada circulación del aire caliente, logrando así un alto nivel de productividad. La ventaja de usar hornos rotativos para nosotros es muy importante. Nos ayuda a poder elevar los índices de producción diaria. Son hornos que tienen gran capacidad de carga, son fáciles de usar. En cuanto a producción, temperaturas de cocción y los tiempos de cocción son más que importantes, principalmente por una cuestión de desarrollo de la masa, el desarrollo del leudado del budín y su tamaño final. En cuanto a nivel de seguridad alimentaria, son tiempos largos, que son arriba de 40 minutos, una temperatura promedio de 200 grados. La temperatura en el centro supera los 80 grados, con lo cual estamos seguros que microbiológicamente el producto es apto y no tiene inconvenientes para su desarrollo y su posterior venta. Una vez lista la cocción, la mezcla se deja enfriar. Luego se desmolda, se corta en porciones y finalmente se congela. Es muy importante que el congelamiento sea lo más rápido posible para evitar de esta manera
formación de cristales grandes, rotura de células, pérdida de valor nutritivo y de características o atributos sensoriales del producto. La congelación, por dividirlo de alguna forma, podemos dividirla en dos procesos. Una congelación lenta, que podemos tener nosotros en nuestro hogar o en un freezer, genera desarrollo de cristales de agua. ¿Qué pasa? Cuando congelamos, congelamos agua. El agua empieza a formar cristales y si la congelación es lenta, los cristales son grandes, atraviesan células, hay rotura de células, exudación de líquidos, pérdida de valor nutritivo, incluso pérdida de estructura. Eso genera que cuando descongelemos el alimento haya pérdida de estructura, pérdida de aroma, sabor. Los atributos varían mucho y se nota. Cuando el congelamiento es rápido, hay un desarrollo muy rápido de cristales pequeños, el daño celular es mucho menor, mantiene las características nutritivas del alimento y casi no afecta las características sensoriales. Por lo cual, si tenemos una congelación rápida, al descongelar el producto tenemos una característica muy, muy similar al del producto recién elaborado. El budín congelado es colocado en bolsas de polietileno, que es el embalaje primario. De esta manera, se evita la formación de hongos que se produce por la condensación del agua dentro de la bolsa cuando el producto está caliente. Luego, es embalado en el empaque secundario. Se lo coloca en cajas de cartón que serán llevadas a la cámara congeladora. La presentación en la cual nosotros vendemos nuestros productos no va directamente al consumidor final, sino que va a alguna tienda y ellos directamente lo fraccionan, lo venden. El packaging es distinto porque es porcionado y a granel. Posteriormente pasa por un detector de metales para asegurar que no se haya ensuciado en el proceso productivo. El detector de metales es el punto crítico del proceso. Obviamente lo utilizamos para evitar que cualquier producto, no solo el budín, salga de esta planta con algún metal, que justamente son objetos extraños que pueden producir un daño grave en quien lo pueda consumir. Es difícil, dadas las instalaciones, los procesos y los cuidados que tenemos dentro de planta, que pueda ocurrir. Pero justamente tenemos muchas instalaciones en metal, en acero inoxidable, dentro de planta no manejamos hierro, pero la posibilidad de que se elimine alguna astilla, algo, siempre existe. Tenemos cuchillos de corte. Entonces, nos aseguramos de que nada que pase por envasado salga a la calle con presencia de algún metal. Una vez realizados los controles correspondientes, el producto congelado e embalado está listo para ser distribuido. Asegurarnos que el producto llegue en las condiciones que tiene que llegar a los puntos de venta es un punto también muy importante. Nosotros tomamos todas las precauciones, desde la recepción de la materia prima hasta el proceso, la producción, el envasado, pero también la distribución. La empresa cuenta con transportes propios, los cuales obviamente se controlan ante las cargas, las temperaturas, se carga la mercadería, hay una hoja de ruta de los choferes donde con cada descarga de producto en cada local o tienda hay un control de la temperatura y nos aseguramos de que llegue realmente en condiciones congeladas a todas las tiendas. El producto no se va a ver alterado siempre y cuando el consumidor mantenga las condiciones establecidas. La durabilidad de nuestros productos es de 90 días a temperaturas de congelación, como ser la de un freezer, a temperaturas menores a menos 18 grados centígrados, o 48 horas si lo almacenan en una heladera, una temperatura entre 4 y 8 grados centígrados. Estamos en los laboratorios de la Universidad Nacional de Lanús. Yo soy Guillermo Guirín, el coordinador de todo el laboratorio. Uno de los procesos que hace esta fábrica es mantenerlo congelado. Y con esto se evita el desarrollo de cualquier tipo de hongo. Si esto se mantiene así hasta antes del consumo, no debería nunca desarrollar un hongo. Un hongo no va a desarrollar dentro de en las temperaturas de refrigeración de menos 18, menos 20, que es lo que estamos viendo acá. Así que no sería de ningún riesgo. Si esto no se mantiene, sí existe la posibilidad de que desarrollen hongos. O sea, si el budín se pasa ya a temperaturas de refrigeración o a temperatura ambiente y a eso le sumamos un mal manipuleo del producto, existe un riesgo de que se pueda honguear.
Nuestro objetivo es lograr un producto artesanal en condiciones industriales. Básicamente, el hecho de no tener agregados químicos o de mantener una receta tal cual una tradicional logra que tengamos un producto bastante similar. Obviamente, hay más gente, hay más máquinas, hay una producción elevada, pero tratamos de respetar las recetas tradicionales. Acá, obviamente, hacemos miles de unidades diarias, pero con el mismo esmero que se realiza de manera artesanal. De esta manera, llega a nuestra mesa un producto que reúne dos características favorables, aparentemente antagónicas. El valor agregado de la producción industrial y el sabor irreemplazable de la pastelería artesanal. Toda la noche cocinando el divino botón. Yo te digo que no la entiendo esta chica, ¿eh? Porque estas medialunas están bárbaras. No, yo tampoco lo entiendo. Imagínate, después de tantos años de no estar en la Argentina, yo pensé que iba a estar desesperada por comer mis recetas. Sí. Pero se ve que los suizos me la cambiaron. Igual debe estar gordito, igual que siempre, ¿no? No, está hecho un palito. No, se viste toda alternativa, usa anteojo con barquito negro. Ah, como Betty, la de Scooby-Doo. Ponele, irreconocible. No, no, además está con toda esa movida naturista que hay en Suiza. Entonces solamente consume azúcar orgánica, miel de caña, algarroba en lugar de chocolate. ¿Algarroba en Suiza? Sí, parece que eso sí lo importan. No se comió ni una sola rodajita de budín de almendras porque le puse almendras caramelizadas. ¿Puedo? Sí, todo tuyo, hermanito. Cómelo.